Hola a todos, ¿cómo están? Qué bueno verlos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Hoy es domingo, no tenemos un video especial para ustedes en domingo, sino de otros días anteriores, pero bueno, Mari está aquí preparando algo de... No tenemos un video especial porque estamos aquí cocinando. Está haciendo unas milanesas y unos vegetales, perdón. Apenas aquí va el huevo y todos los ingredientes que se ocupan para hacer todo esto. Y bueno, pues ya ahí echándole ganas en la cocina. Estaba diciendo Mari que deberíamos hacer un video. Uy, a ver, déjame poner aquí este tripié con la leche Lala. A ver, ok, ahí está bien, pero si no sale. Ok, déjenme arreglarlo rápidamente. Vamos, vamos. Y le estaba diciendo a Mari que por qué no hacíamos un video en el que hiciéramos preguntas, no sé, curiosas o preguntas diferentes para que igual nos conocieran un poquito más y también saber qué es lo que ella responde y qué es lo que ella piensa al respecto. Dice, preguntas curiosas. ¿Pero solamente van a ser para mí? No, para nosotros. Ah. ¿Qué superpoderes tendrías? Volar. Volar. Volar por el aire. Sí, creo que eso es muy bueno. ¿Tú también? No, yo preferiría poder aparecer en cualquier otro lugar. ¿Desaparecer y aparecer? Ajá. Si solo pudieras tener un hobby, ¿cuál sería? ¿Cuál sería tu hobby favorito? ¿Hobby? Pues, no sé. Hobby. No sé si se puede decir que... No sé, correr, pero aunque no lo practico últimamente, pero quizás sería correr. Creo que grabar, seguir haciendo videos. Eso, ¿Qué? hacer videos es algo que me gusta mucho. ¿Pudieras ir a cenar con un personaje histórico, con quién irías? Si pudiera ir con Jesús. Con Jesús de Nazaret. Ay, Con ya se me Joaquín Sabina. Con Joaquín Sabina. ¿Serías capaz de perdonar una infidelidad si supieras que esa persona realmente te ama? Ay, no sé. Ni quiero saberlo. Entonces la dejamos como quién sabe. Pues no sé, ni quiero saberlo. Hace unos días vimos una película que ¿De la del tren? la del tren, ajá, la chica del tren, no sé si ya la vieron, pero es, trata algo de eso más o menos y está muy buena. Si no la han visto, ¿está en Netflix? Sí, no la bajaste. Creo que está en Netflix, no me acuerdo, no me hagan caso. La chica del tren. Y mi respuesta es no, mi respuesta es no. Entre ser la persona más atractiva del mundo, pero también la más pobre, o la más rica, pero más fea, ¿qué elegiría ser? La persona que yo tengo que... La más atractiva del mundo, Pero también pero la más pobre, la o más la pobre, o la más más rica, pero rica, más pero más fea. fea. Ah, yo creo que la más rica. Así podría hacer lo que quisiera. La más rica, pero la más fea. Pues sí, porque ¿qué te sirve ser bien guapa y toda así? Pero la más pobre. Eso está así como, no sé. La pregunta está... Está muy extrema. Sí, no. Quizá, pues sí, como dices, ¿para qué me sirve el dinero si estoy feo? ¿O para qué me sirve ser bonito si estoy...? No, está muy... Esa pregunta es inválida, no tiene respuesta. Porque creo que el ser bonito o el ser feo no interfiere ni en la economía, ni en la riqueza, ni en tener más o tener menos. Simplemente pues, es como saliste del horno, Pues sí. como el pan Bimbo.
A ver, vamos a ver. ¿Cuál es la mayor locura que has cometido en tu vida? ¿Mi mayor locura? Ajá. El haberme casado, el haber dicho sí, el haberte dicho sí cuando me preguntaste una semana después de habernos conocido si me quería casar contigo. Eso fue rápido, fue un movimiento rápido. Esa es tu mayor locura. Ok. La mía, mayor locura. Haberle dicho, ¿te quieres casar conmigo? Pero locura, sí, locura extrema. No sé, yo creo que hacer estos videos. Empezar a hacer los videos. Sí, porque más allá de valor, se necesita como cierta locura para poder hacerlos y hacerlos tan seguido, hacerlos diarios, porque es difícil, no es tan fácil. Y sobre todo, perder el miedo a decir, híjole, cuánta gente lo va a ver, o muchas o pocas personas lo van a ver y les puede gustar o no les puede gustar. Así que eso creo que es algo como una de mis mayores locuras en la vida. Pero que ha tenido buen resultado y que me ha gustado. ¿Cuál es tu palabra favorita? ¿Mi palabra favorita? Ajá. No sé. No sé. Bueno, creo que aquí tendrían cada quien decir la tuya y yo la tuya y tú la mía, ¿no? Sí, bueno. Mi palabra favorita. Pues no sé, ¿tu palabra favorita es la tuya? ¿O yo decir la tuya? Ah, sí, sí, es más fácil. Ah, oigan chicas, para todos nos dice Ana Victoria y a mí, oigan chicas. Oigan chicas. ¿Y la mía? La tuya sería. ¿Cómo crees, mi amor? ¿Sí? ¿Cómo crees, mi amor? A cada cosa que le digo, ella dice así como, pero ¿cómo crees? O así como, ¿what? No, como una negativa hacia. Cada locura. Hacia hacerlo. Ajá. Si supieras que vas a morir exactamente dentro de un año. ¿Cómo cambiarías tu forma de vivir? ¿Cómo cambiaría? Yo creo que viajaría más. Haría lo posible por conocer pues más lugares, a lo mejor de aquí de México, o conocer lo que se pueda. Como la película esa de que le conceden todos los deseos a una persona que está a punto de morir. Ah, sí, hombre. Sí, esa es muy buena. No sé, yo creo que en mi caso, pasar más tiempo con mi familia, con mis hermanos, con mi mamá, con mi papá. Eso. Porque bueno, son diferentes casos. Marisol ve a sus papás casi todos los días. Y yo no. Entonces, creo que eso para mí sería importante. Si fueras un topping de pizza, ¿cuál te gustaría hacer? Queso de cabra. Queso de cabra. Yo sería una piña para la pizza hawaiana. ¿Preferirías viajar al futuro o al pasado? Ah, pues depende, pero preferiría viajar al pasado. No, porque es que saber viajar al futuro es como quitarle la emoción a saber qué es lo que va a pasar, ¿no? Pues sí, y en realidad no puedes cambiar nada. Sí, yo regresaría al futuro para cambiar cosas. ¿Qué tipo de personaje famoso querría ser? Puede ser una actriz, un cantante, puede ser una... ¿Trump? ¿Quieres ser Donald Trump? No, es broma. No, 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 no sé. Una actriz... No sé, a ver, dile tú, mientras yo pienso en la mía. Quizá... Sí. Sería padre ser cantante. No, no exactamente de... No sé, no sé el género. Pero dices tú quién, ¿no? Ah, ok, bueno, sí, personaje famoso.
Bueno, no sé. Bueno, ya, otra. Cristian Castro. ¿Cómo te describirías en tres adjetivos? Leal. Simpática. Y... enojona. Gruñona. El otro día le pregunté, ¿qué es lo que me hace enojar? Pues todo. ¿Pero qué es lo que más me hace enojar? Y dicen, pues yo te hago enojar, entonces tú me haces enojar. Ok, y los míos serían gracioso, pero no gracioso como todo el tiempo, sino con dos, tres puntadas. No me considero una persona así que todo el tiempo esté diciendo... Bueno, sí, creo que sí. ¿Que todo el tiempo qué? Que todo el tiempo esté diciendo tonterías. No. No sé, ¿qué más? Pues sí, creo que leal. Leal tanto a mis ideas como a las personas que realmente me importan. Y... pues no sé, creo que también un poco de ¿cómo sería cuando me importa ayudar a ciertas personas? ¿Interesado en ayudar? No sé. Bueno. Pues no sé, ok. ¿Qué es aquello que no soportas de los demás? Ah, está bueno. La hipocresía. ¿Ya? ¿Tan tan? Pues sí. Pues es que hay mucho, pero yo creo que... Pues sí, eso desencadena varias cosas. Algo que no soporto de los demás. Indirectas, eso es algo que digo, pues para que él, si me vas a decir una indirecta, mejor. Dime la directa, ten los pantalones para decírmelo de frente. Si escribieras todo lo que te ha ocurrido hasta ahora en un libro, ¿crees que la gente lo querría leer? Pues es que hay muchísimos gustos de personas, entonces yo creo que más de uno a lo mejor sí. Sí, pues es como los videos. Habrá gente que les guste y lo están viendo y habrá gente que diga... pues no encuentro nada interesante, pero habrá otros que compartan el gusto. Como la película de ayer, de igual forma. ¿Qué película vimos ayer? Lo mejor de mí. Ah, sí. ¿Y por qué sale eso el tema? Porque él escribía libros y te cuesta a unas personas si les gustaban y a otros no, obviamente. Ah, ok, sí. También muy buena película, también en Netflix, si la quieren ver. Father and Daughter, lo mejor de mí en español. Netflix. ¿Cómo tienes el maletero del coche? Con la carriola. Sí, lista. Ok, eso es cierto. El coche y casi cualquier coche que traemos, estamos como preparados. Dos cosas. Uno para pasear a Ana Victoria con la carriola. Y dos, con una cuerda. Para amarrar cualquier cosa, porque... es como lo que ocuparías en caso de una emergencia, en caso de que encuentres un sillón tirado. ¿Te tocó ver en Estados Unidos sillones tirados así al lado de la carretera o cosas como que decías, híjole, me debería de parar y recogerlo? Digo, una vez Iván llevó en este carro, en el carro que traemos ahora, digo, aparte del arbolito de Navidad que ustedes lo vieron, una cama matrimonial, la puso arriba, el colchón, cabecera y base. No, la base no, ¿verdad? ¿Qué? No. ¿Qué? ¿Las tres? Sí, cierto. Oh, wow, arriba, y con esa soga estaba amarrada, entonces. Uh-huh. Esa soga sí es importante. ¿Cuál es tu refrán favorito? Mi refrán favorito es... ¿cómo se dice? Al buen entendedor, pocas palabras. Ah, se me fue ahorita, lo tenía en la mente y se me fue. El que nada debe, nada teme. ¿De qué forma equivocada te juzga la gente que todavía no te conoce? A mí, bueno, antes siempre me decían que era...
cuando todavía no me conocían y luego ya me conocían, siempre me decían, ah, yo creí que eras bien sangrona. Digo, a lo mejor tengo la cara así como de cuando estoy seria, pero siempre me habían dicho eso, yo creo que eras bien sangrona. A mí, pues nada más que era muy serio, y en realidad soy serio. Sí, eres serio, es serio. Digo, cuando le haces plática y esas preguntas, no está serio, pero no es una persona así como que habla y habla y habla y habla, no. Bueno, a veces. ¿Dónde serían tus vacaciones ideales? ¿Mis vacaciones ideales? Me gustaría conocer Argentina, me gustaría conocer Argentina. Ok, pues creo que las vacaciones ideales que tuvimos en Europa siguen siendo como mis... Sí, pero yo digo un lugar que no ha conocido. Ok. Yo creo que visitar Canadá estaría bastante interesante. Bueno, sí, eso sí. Digo, después, no quise decirlo porque a veces tú me dices que en otros lugares, pero sí me gusta Canadá, pero también hacia el sur, porque no conozco ningún lugar de abajo del sur, es Argentina, pero para el norte sí es Canadá, es uno de nuestros sueños conocer. Si tuvieras que transformarte en uno de tus amigos, ¿quién sería y por qué? ¿En uno de mis amigos? Uh-huh. Pues mi mejor amiga es Paola y ella siempre ha estado conmigo, aunque no estamos a veces muy muy juntas. Es la mamá de Sophie, la que ustedes también conocen. Siempre ha estado ahí en los momentos más importantes de mi vida. Entonces, pues yo creo que sería ella porque también es una amistad leal. Yo me transformaría en este delfín. ¿Cuál sería tu serie de dibujos animados favorita? ¿Cuál sería mi serie de dibujos animados? Ajá, tu caricatura favorita. Mi caricatura favorita siempre fue La Sirenita. La mía, no sé por qué ahorita se me viene a la mente los snorkels. ¿Qué te gustaría cambiar de la forma en que fuiste creado? ¿Como físicamente? ¿O como? No, pues no, físicamente no puede ser, porque como... ¿Que fui creada? Criada. Ah, criada, te entendí creada. ¿Criada? Mis papás ya estaban grandes, de hecho soy la más chica, mis papás ya estaban grandes cuando yo nací, y ahorita que estamos con Ana Victoria, a esta edad a veces siento que la paciencia y el cansancio, obviamente el cansancio no es así como que tanto, pero a la edad que me tuvieron mis papás, a mí me hubiera gustado que me hubieran como inculcado más en algo, no sé, por ejemplo, ahorita que estamos llevando a natación a la nena, yo digo, o sea, eso va a depender de los papás, de que ella siga, de que le guste, siempre es de los papás, entonces... mi papá siempre estuvo ahí conmigo, pero obviamente por su edad, por el trabajo, por todo, como que, no sé, más siento que desperdicié muchas tardes en mi casa dormida en vez de haber estado haciendo algo. Híjole, pues es que no, que compartí muchísimos años con mis hermanos y mucho tiempo con mi mamá, entonces... Quizá compartir más tiempo con mi papá, un poco más de tiempo con él para, no sé, hacer más actividades juntos, pero creo que no cambiaría nada. Si pudieras comprar una sola cosa, la que fuera, ¿qué comprarías? ¿Yo? Si pudiera comprar una sola cosa, un avión. ¿Un avión? Para poder viajar. A donde yo quiera. Compraría una caja fuerte así de esas que le giras, de esas de banco, con puras barras de oro, así lingotes de oro adentro, tapizado. Pues bueno, ya fueron 20, casi 25 preguntas.
quería hacer un video pequeño para el día de hoy y que lo pudieran ver en directo, así en caliente, rapidísimo. Y pues creo que vamos a llegar hasta el fin porque creo que también ya está la comida, ¿verdad? Ya está lista la comida. Enséñanos tus platillos, ¿cómo quedó? Pues todavía no está servido. Aquí está el pollo. La verdura. La verdurita. Y la pasta. Una pasta que hizo por acá Mari. Rápido, rápido. Bueno, eso fue pasta rápida, digo. Lo que queríamos compartirles el día de hoy. Y pues nos vemos el día de mañana. Nos vemos el día de mañana. Gracias por acompañarnos. ¡Adiós!